Estás en Diario TV Multimedia. A continuación, AM Diario. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Suben hoy los costos de casetas de Coita Arriaga y de Tuxtla San Cristóbal. La SCT ni se inmuta. Se prevé el efecto cascada con el aumento del pasaje. Dos mujeres originarias de Tapachula aparentemente denunciaron al actor y cantante Pablo Montero por presunto abuso sexual. México como líder solitario en la Serie del Caribe. Estamos a diario contigo. Bienvenidos a la información, muy buenos días, estamos en AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, muchísimas gracias por acompañarnos a través del 97.7 de FM, la radio del diario. A usted que nos va siguiendo desde el auto, desde la escuela, desde la oficina, en fin, en cualquier punto y hacia donde se traslade, muchísimas gracias por su preferencia en la radio del diario y por escuchar AM Diario. Por supuesto, gracias a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en fin, en YouTube. Y justamente le quiero invitar para que nos deje todos sus comentarios, sus opiniones. El hashtag del día de hoy con el que le invito a que nos comente y nos opine es suben costos de casetas. A partir del día de hoy se hace efectivo este incremento, tanto de Coita hacia Arriaga como de Tuxtla hacia San Cristóbal. Justamente voy a estar enlazando con mis compañeros corresponsales en unos instantes más porque pues esto augura una situación en cascada. ¿De qué se trata? Pues con ello también los aumentos posiblemente en los costos de los pasajes, del transporte público. Entonces, este tema es el que nos atañe prioritariamente el día de hoy, pero tenemos mucha información. Vamos a comenzar con las temperaturas. El clima en Diario TV Multimedia. Tuxtla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 18 grados. San Cristóbal, 21 grados la máxima, 7 grados la mínima. Comitán, 23 grados como máxima, 12 grados como mínima. Tapachula, 35 grados la máxima, 21 grados la mínima. Las zonas metropolitana, Frailesca, Valle Soque e Istmo Costa presentan condiciones atmosféricas altas, provocando que una quema agrícola pueda derivar en un incendio. Así es que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, hay que decir no a la quema y evitar cualquier tipo de siniestro. Edgar Omar Ruiz, ¿ya estás listo en la línea telefónica? Porque todo lo que es desde Coita y hasta Arriaga tendrá un incremento bastante considerable. Estamos hablando de pasar los 37 pesos de aumento en los costos de las casetas. Recordemos que el hashtag del día de hoy es suben costos de casetas. Edgar Omar Ruiz, muy buenos días. Muy buenos días, Luciano. Sí, efectivamente, como bien mencionas, viene un elevado precio para las casetas de cobro de la autopista Cozocuautla-Arriaga. Se incrementa para los automovilistas 37 pesos. Es decir que cabe recordar que las casetas cobraban 52, 105 la de en medio y 54 la que está llegando a Arriaga. Pues a partir de este martes ya están cobrando 60, 63 y 125 pesos, lo que representa un aumento de 37 pesos por hacer el recorrido.
Sin embargo, cabe recordar que apenas en enero del 2022 las personas hacían el recorrido por 178 pesos, por lo cual se gastaban en ida y vuelta 356 pesos. Ahora, ya haciendo el recorrido, tendrán que gastar 248 y en una ida y vuelta casi 500 pesos. Esta situación afecta severamente a los automovilistas, sobre todo quienes van a la playa les saldrá más caro. Asimismo, los comerciantes de mariscos y transportistas deberán aumentar sus precios ante este incremento de las casetas. Esta situación también afecta a quienes vivimos, por ejemplo, en la región Valle Soque, en donde la mayoría de los productos del mar vienen a esta ciudad, a Ocosocuautla, a Berriozábal, a Tuxtla Gutiérrez, a Cintalapa. Todos estos productos se reparten en esta zona y pues afectaría el aumento en el precio de los mariscos. Cabe destacar que entre los más afectados son los autobuses, los camiones de 7 y 9 ejes, ya que ellos tendrán una cuota mayor, aumentando 140 pesos su precio, pues ahora deberán pagar 880 cuando antes pagaban 740 pesos. Asimismo, los autobuses hoy han aumentado su tarifa 81 pesos, siendo la caseta de en medio la que más les cobra, pues antes pagaban 212 y ahora en esta caseta de Jiquipilas tendrán que pagar 255 pesos, lo que hará un costo de 485 pesos en total de su recorrido. Esta es la situación, pues ya inició el incremento de esta caseta. La empresa Aldesa fue la que ya ha ajustado los precios. Cabe recordar que en tan solo dos años del 2020, bueno, en tan solo un año del 2022, de enero del 2022, a la fecha, prácticamente el recorrido para los automovilistas subió 70 pesos. Esta es la situación que se vive, pues también derivado de ello, es la misma empresa la que cobra la de Tuxtla San Cristóbal. Oye, Edgar Omar, a ver, nada más para reiterar y que la gente se prepare a partir del día de hoy. Son tres las casetas. ¿Los costos cómo estarán a partir del día de hoy? Solamente reiteramos esta información, por favor. Sí, los costos a partir del día de hoy, la caseta de Coita, la que está iniciando en Coita, cobra 60 pesos. La que está en el municipio de Jiquipilas estará cobrando 125 pesos. Y la que está ya en la zona de Arriaga está cobrando 73 pesos. Este es las nuevas tarifas. Gastando un automovilista estará gastando 248 pesos por hacer el recorrido completo. El recorrido completo, y hay que hacer nada más la sumatoria. ¿Cuánto nos costará para ir a las costas de nuestro estado? Pues quien tenga que ir a las costas del estado, en ida y vuelta tendrá que gastar en casetas únicamente la cantidad de 496 pesos más la gasolina y obviamente lo que pueda gastar allá en las playas. Híjole, prepare bien su bolsillo para las próximas vacaciones. Muchísimas gracias, Edgar Omar Ruiz. Muy buenos días. Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego. En unos instantes más vamos a enlazarnos con Janet Hernández para también tener los pormenores de este incremento en la caseta de Tuxtla hacia San Cristóbal. Mientras tanto, Valeria Córdoba. Hola, Tapachula. Muy buenos días a todos allá en Diario TV Multimedia en el Soconusco. Qué gusto saludarte, Valeria. Muy buenos días, Lucero. Es grato saludarte también desde la bella perla del Soconusco. Y bueno, el día de hoy comenzamos Hola Tapachula informando que México cuenta únicamente con un marsupial, una especie de marsupial. Y estoy hablando del tlacuache, el cual se encuentra en peligro de extinción. Vamos al material que preparé respecto a este tema. El tlacuache, primo lejano del canguro, es el único marsupial que existe en México y cumple con un papel importante en los ecosistemas, ayudando a controlar plagas, a dispersar semillas e inclusive es de gran utilidad en la creación de antídotos contra veneno de víboras. A pesar de esto, a causa del gran estigma que existe acerca de ellos, muchas personas los agreden o matan, provocando que se encuentren en la lista de animales en peligro de extinción. Un ejemplo claro de este tipo de acciones es el caso de Joaquín, un tlacuache de 2 años que fue encontrado cuando solamente pesaba 39 gramos junto al cuerpo de su madre y hermanos, los cuales
fueron asesinados a palazos en una colonia de Tapachula. Gracias a la llamada de un habitante del lugar, Joaquín pudo ser rescatado por el grupo ambientalista Costas Limpias de Chiapas, y aunque las probabilidades de que sobreviviera eran pocas, hoy en día está totalmente recuperado. Si bien la intención del grupo era rehabilitarlo y liberarlo, debido a un problema de infesta de larvas que sufrió por estar en contacto con los cadáveres de su madre y hermanos, es un ejemplar no apto y pasará el resto de su vida en cautiverio. Los tlacuaches son mamíferos nocturnos que pueden llegar a recorrer hasta 3 kilómetros en una noche, por lo que en ocasiones es posible toparlos cerca de lugares urbanos o dentro de nuestros mismos hogares. De ser así, los expertos en vida silvestre recomiendan no molestarlos, resguardar a nuestras mascotas y simplemente dejar que sigan su camino. En dado caso que sea necesario maniobrar a un ejemplar, debemos colocarnos detrás de él y tomarlo con ambas manos por espalda y pecho. Chiapas es uno de los estados más biodiversos de nuestro país, por lo que es importante que conozcamos y cuidemos las diferentes especies endémicas que tenemos. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba. Pues importante de nuestras especies endémicas y por supuesto que las protejamos sobre todas las cosas. Cambiando radicalmente de tema, te comento que Mazatán es una de las pocas regiones del Soconusco en donde se obtiene carbón orgánico utilizado para parrilla de cocinas. Para obtener este elemento se lleva a cabo un proceso donde se colocan ramas de árboles caídos para luego ponerlas en la brasa subterránea y comenzar su elaboración. Son más de 4 días de trabajo en el que el vapor consume las ramas hasta obtener el carbón para posteriormente comenzar con el llenado de los costales hasta llevarlos a los mercados de la región, donde se comercializa desde 30 pesos la bolsa hasta 80 pesos el costal. Vamos a lo que Micaela Zacarías, que ella es elaboradora de carbón orgánico, nos comentó respecto a este trabajo que llevan a cabo. ¿De dónde lo venden, por ejemplo, acá en esta zona? En Tapachula. ¿Pero lo venden por kilo o cómo es que se vende el carbón? Por kilo, por costal. ¿A cómo lo dan ustedes, por ejemplo? Ahorita está a 80 el costal. ¿Y el kilo? 8 pesos. No, el kilo está a 30. ¿Cuántos trae el costalito, pues? ¿Cuántos kilos más o menos? 15 kilos. Eso es llamado orgánico y obviamente es un detonante fuerte aquí en la economía de la región. Hasta aquí la información el día de hoy. Regreso contigo a la capital del estado. Muchísimas gracias, Valeria Córdoba. Muchas gracias a todos quienes nos siguen y nos escuchan allá en Tapachula. Muy buenos días. Vamos al corte comercial, todavía más información. Recuerde, hoy estamos con el hashtag Suben Costos de Casetas. Opine y comente durante la transmisión. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario.
Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Estamos hablando prioritariamente durante esta emisión de los costos en las casetas del tramo que significa Coita hacia Arriaga y también hacia la zona Altos, hacia San Cristóbal de las Casas. Entonces, son aumentos bastante considerables. Ya Edgar Omar Ruiz nos había estado comentando hace unos instantes de estas tres casetas hacia las costas del estado que estarán en aumento. Ahora vamos a enlazarnos con mi compañera Janet Hernández, porque también son 14 pesos que usted debe aumentar al costo a partir de hoy a la caseta de Tuxtla San Cristóbal. Janet Hernández, buenos días. Hola Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarles que a partir de hoy martes el costo de la autopista Tuxtla Gutiérrez Chiapa de Corzo aumentó a 14 pesos. El costo hasta el día de ayer era de 75 pesos, pero los usuarios a partir de hoy tendrán que pagar 89 pesos, con lo que se espera que también pueda llegar a aumentar el pasaje. El primer aumento fue el 16 de enero del 2021, que pasó de 53 a 63 pesos. Posteriormente, el 16 de enero del 2022, de 63 a 75 pesos. Y el día de hoy, en este año, el 2023, de 75 a 89 pesos. Esta tabla del incremento de costos indica que los motociclistas pagarán 44 pesos, los automóvil 89, autobuses 185, camiones de carga de 2 y 4 ejes 163 pesos, de 5 y 6 ejes 290 y de 7 a 9 ejes 350 pesos. Cabe mencionar que sin haber concluido estos trabajos de ampliación de carril, la concesionaria española incrementó los costos perjudicando la economía de los automovilistas que transitan por la vía de cuota. Los usuarios tendrán que preparar nuevamente sus bolsillos cuando queden concluidos esos trabajos de ampliación, porque de seguro habrá otro incremento, aseguraron algunos automovilistas, quienes se cuestionaron qué autoridad regula estos incrementos desmedidos. Ante estos abusos, dijeron que lo más viable es tomar la vía libre. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días. Oye, Janet, bueno, decía Edgar Omar que hacia la costa no se ha dado ningún posicionamiento por parte de la SCT, sobre todo porque estamos hablando de que con ello también se avizora un incremento en las tarifas del transporte público. Ahora, hay otro problemita que se podría sumar a esta situación. ¿Qué pasó con los trabajos que se están realizando constante y permanentemente ahí en la autopista Tuxtla-San Cristóbal? ¿Por lo menos hay una mejoría? Hasta ahorita no ha habido mucho avance, es por ello que los usuarios están muy molestos, porque aparte de que retrasa mucho el tráfico y pierden mucho tiempo en llegar de Tuxtla o viceversa a San Cristóbal, el costo ya aumentó, ¿no? Porque los trabajos son muy lentos. ¿Y no se ha dado tampoco hacia este tramo carretero alguna versión por parte de SCT ni tampoco de la empresa concesionaria? No, ni pronunciamiento. No hay explicación alguna. Muchísimas gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. Buenas. Sigamos comentando respecto a este hashtag, suben costos de casetas. Recordemos, son estas tres casetas que van de Coita hacia Arriaga, en dirección hacia las costas de nuestro estado y también en dirección a la zona Altos de Tuxtla hacia San Cristóbal. Prepare el excedente porque a partir del día de hoy han subido de precio estas casetas. Cambiamos de información.
Le comento, el día de ayer se llevó a cabo una reunión bastante trascendental. Estamos hablando de lo que es el sistema de salud. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, arrancaron la estrategia de federalización en la entidad y esto permitiría implementar el modelo de atención a la salud más IMSS-Bienestar, que iniciará con un levantamiento diagnóstico a fin de tener un censo de todo el sector en los tres niveles de atención. Y luego de asegurar que este levantamiento se hará de manera eficiente porque participarán trabajadoras y trabajadores federales y estatales que tienen puesta la camiseta en beneficio de las familias chiapanecas. Entonces, la convocatoria se hizo para que todos se sumen a esto y el director general del IMSS, Zoe Robledo, explicó que la estrategia se enfocará en 1,774 unidades médicas de la Secretaría de Salud, del IMSS Bienestar, del IMSS Régimen Ordinario, ISSSTE e ISSSTECH, a fin de tener un censo de todo el sector en los tres niveles de atención. Esto se dijo durante este evento, donde también firmaron el marco para la federalización, pues el gobernador, el director general del IMSS, en este evento en el que usted está viendo esa imagen, pero también aquí en exclusiva para Diario de Chiapas, para Diario TV Multimedia y también nos enlazamos hacia la radio del diario, estuvo en entrevista con Itzel Grajales, justamente el director general del IMSS, Zoe Robledo. Y comentó aquí que el objetivo de conocer el progreso en materia de salud en Chiapas, pues bueno, se habló justamente de este tema, donde se señaló que la federalización de los servicios de salud es parte del programa IMSS-Bienestar. Y esta finalidad es mejorar la atención a las personas que por motivos de distancia no reciben atención médica. En México, dijo Zoe Robledo, hay 62 millones de personas que no tienen acceso a servicios médicos, por lo que se busca mejorar esta atención a través de los sectores de salud de cada estado. También explicó que desde los años 80 la federación se encargaba de este sector, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió crear una institución federal encargada de la atención médica y de la cadena de servicios relacionados. Tras la pandemia en 2021 se creó el modelo de atención IMSS-Bienestar, basado en la coordinación general del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, que se conoce como COPLAMAR. Y este se enfocaba en los sectores alejados. Con IMSS-Bienestar se busca que todas las dependencias y equipos de salud de los estados se integren al IMSS, incluyendo a todos los trabajadores, tanto fijos como eventuales. También comentó Zoe Robledo durante esta entrevista exclusiva para Diario de Chiapas que el proceso en otras entidades como Nayarit, Tlaxcala, Sonora, Campeche, Zacatecas y San Luis Potosí se inicia con un diagnóstico que significa que personal acude a los centros de salud y que están en ejidos, rancherías, por la geografía de nuestro estado de Chiapas son aproximadamente 1,050 instancias de salud de este tipo, por lo que dicho diagnóstico se realizará con más de 200 personas encargadas. Esta entrevista completa usted la puede consultar tanto en nuestro impreso Diario de Chiapas, porque aparece hoy en nuestra portada, y también en los contenidos digitales. Ahí explica Zoe Robledo punto a punto esta federalización de los sistemas de salud. Por otra parte, comentarle que Chiapas tiene una cifra de menores de edad que de verdad ponen en alerta porque están pues contribuyendo a la venta de cigarros. Vamos a ver esta información más a fondo con mi compañero Marco Alvarado. Ahora que se ha aprobado en México un nuevo reglamento para el control en la venta de productos de tabaco, Chiapas representa un reto enorme. Y es que aquí en el estado hay un fenómeno social que involucra a los menores, tal y como advierte la organización Códice. Veamos.
En Chiapas, el consumo y la venta de tabaco está asociado con las infancias. Un ejemplo de ello es la venta callejera que realizan por cientos los llamados chicleritos, quienes están al margen del nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, vigente desde el pasado 15 de enero. Sobre esto, Mauricio Montes, representante en Chiapas de la organización no gubernamental Códice, señala este aspecto al comentar que muchos de estos vendedores de cigarros sueltos son menores de edad, prácticamente todos indígenas. El consumo de cigarros está relacionado con la pobreza. ¿Y qué crees? En Chiapas somos uno de los estados más pobres. ¿Y qué crees? Está prohibido vender cigarros sueltos. ¿Y qué crees? ¿Quiénes son que los venden? Los niños. Entonces los niños acceden a los cigarros por los niños. Entonces son problemas más complejos, ¿no? A mí me parece muy pobre hacer, sobre todo desde una postura económica, poder decir que las libertades y no sé qué, ¿no? Nuestra búsqueda de la salud va desde un punto de vista más integral, porque el cigarro está relacionado con pobreza, está relacionado con violencia, con lo económico. Entonces, bueno, pues hay niños vendiendo cigarros a los niños, ¿no? Y también estamos buscando que se regule la venta de, aunque está prohibida, que sea más fuerte el gobierno en vender por unidades, ¿no? ¿Por qué? Porque a los niños es más fácil que paguen un cigarro por 7 pesos que compren una cajetilla de 70. Los dulceritos continúan la venta de cigarros sin respetar la nueva norma en respuesta a una demanda de consumo y de alternativas, ya que los establecimientos comerciales ya no pueden exhibir los productos de tabaco en las estanterías. Este es el vacío no previsto en la ley, al menos no en el caso de Chiapas, en donde menores de edad pueden vender cigarros a otros menores, afuera de antros, en los parques o en cualquier espacio público por donde transiten. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. ¿Qué dicen en la MACTU que pueden estudiar o llevar su carrera sin la presencia de docentes? ¿Qué autodidactas? Bueno, a ver, le voy a comentar. Los normalistas de la MACTUMATZA volvieron a tomar las calles de Tuxtla Gutiérrez para marchar desde lo que es el Puente de Colores, donde antes estaba la fuente MACTUMATZA justamente, hacia el centro de la capital. Bueno, manifestaron nuevamente sus desacuerdos con el gobierno estatal y la falta de atención por parte de la Secretaría de Educación. Durante la entrevista, los normalistas afirmaron que la marcha es para que sus demandas sean escuchadas, porque dicen que no permitirán el regreso de 66 trabajadores del sector educativo que fueron, más bien, se fueron ellos, se retiraron por su propia voluntad hace casi 7 años, dicen los normalistas. Entonces, sobre el inicio de clases y el riesgo de perder el semestre por falta de docentes, respondieron que las clases comenzarán el próximo lunes, que no aceptarán a estos 66 docentes y que no afectará esto a la institución, ya que han trabajado sin ellos durante casi 7 años. La marcha se llevó a cabo, como le decía, desde el Puente de Colores hacia el centro, y es importante destacar que la semana pasada, pues, los normalistas participaron en una manifestación que terminó en actos vandálicos y hasta en agresiones contra periodistas. Vamos al corte comercial. Tenemos más información al volver en AM Diario. Al volver en los deportes, México, el mejor en el Caribe. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. ¡Gracias!
más gas. Siempre seguro y a tiempo. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero agradecer a quienes nos siguen a través de las redes sociales y van dejando su comentario. Recuerde que hoy estoy leyendo sus opiniones y sus comentarios en esta transmisión con el hashtag Suben Costos de Casetas. Emanuel Espinosa dice, las vías de comunicación deben estar en excelentes condiciones para el incremento, porque es injustificado, y dice, pésima decisión. Y ahí está el hashtag, suben costos de casetas. Gracias, Emanuel Espinosa, por tu comentario y por tu opinión. Le invito a que usted también nos comente con este hashtag, suben costos de casetas. Vamos a la información deportiva con Jorge Mazariegos. Muy buenos días. La escena global del deporte con Jorge Mazariegos. ¿Qué tal, Lucero Rodríguez? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte este martes. Ayer lo decíamos en la remontada que se prevía esto, se prevé el alza de los costos de casetas y pues bueno, ya estamos viendo que es una realidad el día de hoy. Bienvenidos a la información deportiva. Saludar también a toda la gente que nos está escuchando a través del 97.7 de FM, la radio del diario. ¿Le parece? Arrancamos platicando del básquetbol porque este fin de semana hubo mucha actividad en Tuxtla Gutiérrez, un torneo de aniversario que se inició jugando allá en Ocosocuautla, la casa de los Piñeros, con su 12º aniversario. Sin embargo, las condiciones climatológicas impidieron pues que el torneo continuara desarrollándose en dicha ciudad. Así que de la ciudad de las Piñas se trasladó a la ciudad de los Conejos, acá en Tuxtla Gutiérrez, en donde, pues bueno, los 120 equipos registrados dieron paso en las distintas sedes que tuvo este torneo de aniversario para dar seguimiento en las categorías chupones, pañales, infantiles, cadetes y pasarela, que bueno, estas dos últimas dieron un espectáculo completo dentro de este 12º aniversario del equipo Piñeros de Ocosocuautla. Estuvo el lleno total en estas acciones, estuvieron distintos equipos presentes, representando a Oaxaca, a Puebla, al Estado de México y por supuesto todos los participantes del estado de Chiapas. Reynold Grajales pues dijo en el acto inaugural que es una fiesta deportiva para todos aquellos que gustan del básquetbol, para todos aquellos que se apasionan con el bote de la pelota, y pues ahí está el escenario para que todos ellos pudieran disfrutar de una edición más del torneo de Copa Piñeros, que en este 2023 pues festejaron los 12 años de la creación, fundación de este club, que ha ido formando a futuros basquetbolistas
en nuestro estado. Así que con ello, Reynold Grajales, el director general del Club Piñeros de Ocosocuautla, pues agradeció a todos los participantes dentro de esta copa que, insisto, tuvo espectaculares encuentros en Cañahueca, así como también en las canchas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Vamos a platicar de la Serie del Caribe, el béisbol, y es que la novena mexicana, vaya, está haciendo historia. Van como líderes solitarios en este torneo, van 5 jornadas disputadas, hay que recordarlo que arrancaron el pasado jueves 2 de febrero, van a concluir este viernes 10 con las rondas ya de finales. Hoy el equipo mexicano a las 12 del día con 30 minutos tendrá que enfrentarse a Panamá en busca del quinto juego o del quinto triunfo consecutivo. Se espera pues que puedan hacer algo contra el equipo panameño. El día de ayer superaron a los locales, a Venezuela, 7-0, 2 de ellas fueron en la segunda. En la segunda entrada fue cuando comenzó el trabajo del equipo mexicano. Luis Fernando Miranda, el que usted está viendo en las plataformas digitales, pues fue el pitcher vencedor, quien ganó por parte de la novena mexicana. 7-0 quedó el día de ayer ante Venezuela en este resultado. Prácticamente el equipo mexicano le bastó la segunda y tercera entrada para hacer ya el conteo general dentro de este encuentro. Insisto, fue el quinto de manera general. Es la cuarta victoria que tienen en el torneo, la tercera de manera consecutiva. Enfrentarán, insisto, el día de hoy ante los que van como sublíderes, que es precisamente el equipo de Panamá. Después viene Venezuela, está Colombia, Puerto Rico, está Curazao y hasta el último aparecen los equipos que no han tenido tantos resultados, 2 triunfos, 1 triunfo en lo que va el torneo. Así que con esta ocasión, pues bueno, se espera que el equipo de México pueda sacar un triunfo positivo en la Serie del Caribe. República Dominicana, perdón, es el que va en la segunda posición. Panamá está un poco más abajo en el tema, así que pues parece ser, todo indica que México podría obtener el cuarto triunfo consecutivo dentro de este torneo, el quinto de manera general, y seguir prolongando ser uno de los favoritos para estar en la ronda de los playoffs o en las semifinales, que hay que recordarlo, se van a jugar el jueves pasado mañana para conocer a los finalistas, y el día viernes arrancarán los primeros encuentros por el tercer lugar y posterior ya la gran final de esta Serie del Caribe, Gran Caracas 2023. Bien lo que está haciendo el equipo de los Cañeros de los Mochis, que son los que ganaron el proceso selectivo, así que ellos están dando la cara por nuestro país en esta Serie del Caribe 2023. Para cerrar la sección vamos a hablar del fútbol, porque si bien ya se consumaron 5 jornadas en el Clausura 2023, hay que recordar que comienzan ya a evaluar los resultados de cómo están los equipos. El primero que lo hizo ya en corte de caja y dijo adiós a su técnico Gabriel Caballero es precisamente el equipo del Mazatlán, porque de las 4 jornadas disputadas, el equipo no ha conseguido un triunfo. ¿Por qué le digo 4 jornadas disputadas? Porque hay que recordar que el partido de la fecha 1 que tenía programado Mazatlán recibiendo al cuadro de León, no lo disputaron por el tema de la violencia que se vivía allá en Sinaloa. Así que, pues bueno, reprogramaron este encuentro para el próximo 24 de marzo. Así que el equipo del Mazatlán lleva todavía menos un juego en esta ronda del Clausura 2023. Ya llegó el nuevo técnico, Rubén Omar Romano, es el que va a tomar la dirigencia técnica del equipo de los Cañoneros del Mazatlán. Así que vamos a ver qué es lo que hace Romano en la próxima etapa que va a tener en el fútbol mexicano. Ya fue de manera oficial anunciado por el equipo de el Mazatlán. El último resultado que tuvieron en el torneo fue el 3-2 en contra ante el equipo de Juárez.
situación que lo sigue hundiendo en la tabla general. Así que se fue el primero de esta temporada 2023 en el fútbol mexicano, hablando de los técnicos, y es precisamente Gabriel Caballero. Llega Rubén Omar Romano al banquillo técnico del equipo del Mazatlán. Ya le estaremos dando más detalles, Lucero, con la remontada hoy a las 12 del día. Los esperamos a través del 97.7 FM, la radio del diario. Por supuesto, para seguir platicando de toda la información, porque el día de ayer también adelantábamos el tema del terremoto que se vivió allá en Turquía de 7.7. Hubieron mexicanos porque está también el 10º abierto internacional de para Taekwondo, un evento que está dando pases para los paraolímpicos del siguiente año en Francia. Así que lamentable las muertes que han existido con este terremoto allá en Turquía, y por supuesto vamos a ver el panorama de cómo están los mexicanos en este suceso tan trágico que se está viviendo allá en Turquía. Los esperamos 12 del día a través del 97.7 con la remontada, así que ya lo sabe, estaremos con Eduardo Solís para platicar y detallar todo lo que va con el mundo deportivo. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente martes, te estaré viendo el día jueves aquí en AM Diario. Claro que sí, Jorge Mazariegos, muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves. Mañana le toca a Lalo Solís la información deportiva, pero estaremos escuchándoles y viéndoles en punto de las 12 en la remontada. Muchas gracias, muy buenos días. Buen día, Lucero. Tenemos más información. Comentarle que más del 40% de los hogares están sin agua y sin drenaje. Vamos a ver esta información de mi compañero Ainer González. En Chiapas, más del 40% de las viviendas particulares habitadas no disponen de agua entubada ni de drenaje conectado a la red pública, situación que agudiza la contaminación de los cuerpos de las aguas superficiales y subterráneas que ponen en riesgo la salud de la población y la integridad de los ecosistemas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó estadísticas a propósito del Día Nacional de la Vivienda, el cual se conmemora cada 7 de febrero, y precisa que del 1.351.023 viviendas particulares habitadas en la entidad, alrededor del 47.6% de los hogares no disponen de agua entubada, así como de que el 42.7% no cuenta con drenaje, hecho que pone en riesgo a los ecosistemas como a la salud pública de las y los chiapanecos. Por lo anterior, la SEMARNAT destaca que solo en el 2012 el proceso de tratamiento dual de tipo terciario, es decir, el proceso a través del cual se reduce la carga contaminante del agua residual para que pueda ser utilizada o devuelta al medio natural, solo está presente en Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí, pero que en conjunto apenas tratan el 5% de las aguas residuales nacionales. Se sigue cuestionando si el derecho al saneamiento es un derecho humano o no, pues ni el derecho al agua ha logrado plasmarse explícitamente en las legislaciones nacionales. Sin embargo, no existen indicadores que permitan valorar la efectividad del recurso, pues la comprobación en campo no muestra que no todos los proyectos financiados llegan a entrar en operación. Para Diario Media Group, Ainer González. Por el frente frío se registraron afectaciones en las zonas norte y Tulijá. Con esto vamos a regresar luego del corte. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico "el lunes empiezo". Y escucha esa voz dentro de ti que te dice "libérate". Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Y
Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Qué gusto saludarte, Luis Carlos Silva, hasta la Ciudad de México. Muy buenos días. Muy buenos días, Lucero. Igual para mí, un gusto saludarte, al igual que a los amigos del auditorio, pues para informarles que hay testigos muy fuertes en el caso de Genaro García Luna, que advierten que, bueno, que definitivamente uno de los hombres más fuertes en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa habría gastado una friolera de más de 25 millones de dólares al mes para lavar su imagen ante los medios de comunicación mexicanos. No hay que olvidar que en la Unión Americana se lleva a cabo este importante juicio en contra de este personaje de la política mexicana, que se encuentra detenido en una corte de los Estados Unidos acusado de varios delitos. Este nuevo testigo asegura que el mismo García Luna pagó 25 millones de dólares al periódico El Universal para lograr lavar su imagen luego de estar acusado de diversos delitos. Te quiero comentar, por otro lado, que de acuerdo a las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República y también el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el mismo García Luna es uno de los hombres más importantes en el eslabón para tratar de encontrar alguna madeja que lleve a otros funcionarios de los Estados Unidos y también de nuestro país. Héctor Villarreal acusa a García Luna de haber realizado estos pagos cada mes directamente a esta empresa mexicana, lo cual pues ha detonado la bomba en la capital de la República Mexicana. En Nueva York se advierte, Lucero Victorio, que a fin de lavar su imagen, el exsecretario de Seguridad Pública mexicano, García Luna, pues señaló que estos señalamientos que tiene en su contra son totalmente falsos. Declaró el testigo que García Luna es el operante más importante de este grupo criminal del cártel de Sinaloa, el cual había recibido pues también grandes favores, sobre todo sobornos, cuando él fue funcionario público. García Luna está acusado no solamente de delitos que tienen que ver contra el narcotráfico y la administración pública, sino también por enriquecimiento ilícito luego de este fondeo de recursos por el cual el gobierno de México ha solicitado la ampliación de declaraciones importantes en los Estados Unidos. Tampoco hay que olvidar, Lucero, que luego de que García Luna sea enjuiciado en la Unión Americana, cuenta en nuestro país con dos nuevas órdenes de aprehensión por delitos graves, como son narcotráfico, también operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. Una vez que concluya el juicio del siglo allá en los Estados Unidos, en la Corte de Nueva York, el mismo tendría que ser pues detenido por los marshals de Estados Unidos y entregado a las autoridades mexicanas para que de inmediato sea trasladado ante una corte en nuestro país. Finalmente, el testigo que te comento de esta nueva investigación en contra de García Luna se reservó algunos comentarios, pero sí dijo que existen elementos suficientes para considerar que García Luna es un hombre muy importante para la justicia mexicana, pero que cometió una serie de delitos graves y sobre todo errores garrafales que ahora lo tienen a un paso de ser sentenciado en los Estados Unidos. Lucero, te mando un abrazo, que pases una excelente mañana y como siempre, seguimos al pendiente desde la capital del país. Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva, siempre muy puntual y muy completa tu información. Un saludo para todos, hasta la Ciudad de México. Igualmente, buenos días.
De regreso aquí en Chiapas, comentarle de las afectaciones por el frente frío número 28 que se dieron principalmente en las zonas norte y Tulijá de nuestro estado. Las acciones de atención a la población derivado de estas afectaciones ocurridas entre el 3 y el 5 de febrero. Entonces, este sistema frontal número 28 se extendió sobre el sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán, ocasionó lluvias puntuales en estas regiones de nuestro estado. Principalmente se afectaron los municipios de Chapultenango, Ostoacán, Pichucalco, Sorosuchiapa, Ixhuatán y Túmbala. Como parte de la evaluación preliminar de daños, se da a conocer que son 33 familias las que resultaron con viviendas afectadas, con un total de 132 personas. Además, 136 familias de comunidades integradas por 578 personas fueron incomunicadas por caminos anegados o por remoción de masa. Se reporta el deceso de una persona del sexo masculino de nombre Amadeo N., de 23 años de edad, quien fue arrastrado por las corrientes del río Panché al intentar cruzarlo con una motocicleta. En Pichucalco, una persona del sexo masculino de nombre Héctor N. resultó lesionada al caerle un árbol sobre su vehículo y fue trasladado al hospital de Pichucalco. En cuanto a las vías de comunicación, resultaron con daños un camino rural y una carretera en Ostoacán y dos caminos rurales en Pichucalco. También 7 comunidades tuvieron afectaciones a caminos y puentes, y para la liberación de estos afectados por derrumbes, pues se requiere también de maquinaria pesada, y es en lo que asegura Protección Civil ya están trabajando. Justamente los elementos de Protección Civil de Túmbala y la Unidad Interna de Protección Civil del Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul realizaron un recorrido preventivo por todo este lugar, reportando el incremento del cauce del río en diversos puntos, y cabe hacer mención que se están cuantificando también las afectaciones en el sector agrícola de Pichucalco. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Chiapas reporta hasta el corte del día de ayer, y de acuerdo a la Secretaría de Salud, 16 contagios nuevos o en las últimas horas por COVID-19. Estos nuevos contagios se han dado en Tapachula, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Mapastepec y Tuxtla Chico. Nosotros ya sabemos las medidas necesarias para evitar que continúe al alza la propagación de casos por COVID-19. El uso del cubrebocas, lavado frecuente de manos, tratar de evitar el contacto directo, el abrazo, el beso, en fin, lo que usted ya sabe que tiene que hacer, y también acudir a los módulos de vacunación, porque recuerde que las vacunas van mitigando cualquier tipo de síntoma que pueda poner en riesgo su salud en caso de contraer COVID-19. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. La nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas. Bueno, pues, ¿qué cree? Que estuvimos en esta controversia. Digo estuvimos porque resaltó ahí nuestro estado de Chiapas, y desafortunadamente no por cosa buena, en redes sociales, no solamente en La Nota Roja, en el medio de la farándula, en fin. ¿A qué se debió esto? El cantante y actor Pablo Montero fue denunciado por presunto abuso sexual. Entonces, dos mujeres originarias de Tapachula procedieron legalmente en contra del actor y cantante, motivo por el que las autoridades correspondientes, se dijo, que estarían buscándole para hacer frente a las imputaciones, y que incluso la Fiscalía General del Estado pues solicitó la colaboración de autoridades de Nuevo León, emitiendo una ficha roja ante la Interpol. Se hizo toda una controversia en el medio de la farándula, en estas revistas llamadas Rosa, o estas revistas comunicativas que ya sabe usted circulan a nivel nacional, y se publicaba o se detallaba que estos hechos ocurrieron una noche en la que las presuntas víctimas decidieron irse de fiesta con el actor y cantante. Entonces, la Fiscalía General del Estado de Chiapas
a través de la Unidad Integral de Investigación y Delitos Sexuales de Tapachula, turnó al fiscal de procedimientos penales la orden de localización y presentación de Óscar Daniel Hernández Rodríguez, más conocido por su nombre artístico como Pablo Montero. Sin embargo, las identidades de las víctimas, pues obviamente se mantienen bajo resguardo por el sigilo de la investigación, pero, y aquí cabía el sin embargo, en el transcurso de las horas, la Fiscalía General de Chiapas confirmó que efectivamente existe una investigación contra Óscar Antonio Hernández, mejor conocido como Pablo Montero, por su presunta responsabilidad en el delito de violación en contra de Jimena N., pero desmintió que existiera ya una orden de aprehensión para el cantante. La autoridad estatal también negó que se haya enviado una solicitud a la Organización Internacional de Policía Criminal, más conocida como Interpol, para que emitiera una ficha roja que ayudará en la localización del cantante. Ahora ha sido también el propio artista quien asegura no tener nada que perder ante esas acusaciones y niega contundentemente que haya incurrido en lo que se le acusa. Por otra parte, en Pueblo Nuevo, Solistahuacán, un menor resultó con una herida en la cabeza cuando se encontraba jugando en la calle con sus amigos. De acuerdo con los familiares, obviamente todos de identidad reservada, esta bala es de las llamadas perdidas. Fue trasladado el menor de tan solo 12 años a un hospital de aquí de Tuxtla Gutiérrez para realizar su valoración. Se mantiene un tanto de hermetismo en esta investigación. Estaremos al tanto de lo que las autoridades vayan emitiendo respecto al caso. Por otra parte, un sujeto de nombre Jorge Alejandro N.N., de 22 años de edad, fue detenido por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de posesión, y esto fue la madrugada de ayer lunes en el Centro Histórico de San Cristóbal. Los hechos se dieron a eso de la 1:55 horas, cuando policías realizaban un recorrido y se percataron que la persona transitaba con actitud sospechosa sobre la cerrada 28 de agosto, llevando consigo una mochila y una mariconera al hombro. Al marcarle el alto, este hizo caso omiso, dándose a la fuga en ese momento. Bueno, comenzó la persecución, ¿y qué cree? Pues le encontraron en esta mariconera 8 bolsas de nylon transparente que contenía hierba verde, con características propias de la marihuana, pues. También las 4 bolsitas con polvo blanco, igual, con características, pero estas de la cocaína. Fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Altos, y el Ministerio Público determinará su situación legal y jurídica. La encuesta que circula durante esta semana se la presentamos aquí para que usted pueda contestar, compartir y votar. En el Diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es: ¿cómo es el desempeño de las y los diputados federales de Chiapas? Respóndenos. Bueno, trabajan por la gente. ¿Regular? Algunos se esfuerzan. ¿O malo? Ni los conozco. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, @DiarioChiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. Nos vamos, muchas gracias por habernos seguido a través de las redes sociales y escuchado a través de la radio del diario durante esta transmisión. Soy Lucero Rodríguez Ovilla y le invito a que mañana en punto de las 8 inicie su día informado con AM Diario. Antes, en la radio del diario, en el 97.7, a las 6 de la mañana, está Manolo Vázquez con los ritmos latinos. Y luego quédese con nosotros en AM Diario. Hoy está en los controles de televisión Emanuel Sánchez. Muchísimas gracias a usted. Nos vemos mañana, 8 en punto, AM Diario. Buenos días. Editorial de Diario de Chiapas.
En Querétaro, representantes de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y uno que otro actor político utilizó la tribuna para defender o atacar lo que se ha hecho o dejado de hacer en torno a la defensa del ejercicio de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sin duda que cada quien puede decir misa, pero en honor a la verdad, los mexicanos son los únicos que conocen y sufren en carne propia las modificaciones al máximo escrito que rige los destinos del país. Son millones de hombres y mujeres que no quieren reconocer que iniciativas o modificaciones se presentan o autorizan para parchar, según convengan, los artículos y apartados de la Carta Magna que desde hace 105 años se promulgó como el eje rector de nuestra soberanía. Cierto, los tiempos han cambiado y es necesario que se modifiquen ciertos capítulos que son obsoletos, pero ello a manipularla, como ha sucedido siempre por el gobernante en turno, dista mucho de que toda acción sea para beneficio colectivo. El multicitado Plan B electoral es una prueba de la disputa que concierne a los partidos y a los tres poderes del Estado. Todos hablan cómo les va en la feria y todos quieren dirigir sus baterías para determinada dirección. Lo que escuchamos o se leyó en las crónicas de la conmemoración de un año más de la promulgación de la Constitución de 1917 debe centrarse en su justa dimensión y será el ciudadano el que determine dónde está la razón o los argumentos justos que se definirán en las urnas en el año 2024. La Constitución de 1917 se está destazando y asesinando. El gobierno federal mantiene al país al filo de la inconstitucionalidad tras la aprobación del Plan B. Preocupa que no haya debate sino injurias. ¿Dónde está el diálogo entre las fuerzas políticas, entre estas y el gobierno federal? No doblegarse ante los embates con los que el presidente de la República pretende violentar la ley. No se trata de que cada quien defienda su proyecto, sino que se discutan de forma civilizada, sin posiciones radicales del todo o nada. México ya no aguantará mucho las reyertas disfrazadas y si se sigue en esta postura sin diálogo, sin acuerdos, este país tomará los rumbos que han tenido algunas naciones hermanas del continente, como Venezuela y Nicaragua. Estamos a tiempo de reflexionar hacia dónde vamos.